Día frío. Día que se presta para esas cocciones más lentas, de más tiempo, de más rato en la cocina. Total. Receta para mí nueva también, que siempre me divierte mucho. ¿Cómo te llevas con la cerveza negra? Me llevo muy bien. La verdad que la he aprendido con la vejez, la he aprendido a aceptar. ¿Sí? Es una cerveza que al principio capaz que no me llamaba mucho la atención. Oh, claro. También como maridaje le fui encontrando mucho gusto justo el con encanto, este tipo de sí, comida. El encanto va por ahí, me parece. Va por ¿no? ahí. Y obviamente la asocio a una cerveza de invierno. La asocio como una cerveza de frío, que me da como... Que además no se toma helada. Que no se toma no helada. No se toma tan fría. Es más bien para el cervecero, que no es el cervecero de verano, que lo que busca es solamente refrescarse. Total. ¿No? La cerveza negra, por lo general, tiene más cuerpo, tiene mucha más complejidad en boca. Es como más saciadora. Y si la buscas a nivel maridaje, por lo general lo que más le encontrás son las notas de café, las claro, notas de chocolate... que se deben a la cebada, que viene pasa por un proceso de tostado un poco más, previo claro. a la fermentación. En Uruguay se podría decir que cada vez más se encuentran asiduos a la cerveza negra, total, ¿no? Total, y de hecho ahora con todo, bueno, toda esta camada hermosa que nos está bendiciendo con cerveza artesanal. Exacto. Se está también aprendiendo que la espuma es parte de la cerveza, esa costumbre que teníamos de sin espuma, de disfrutar de la espuma, de un buen cuerpo en la espuma, la cerveza negra, como decías vos. Exacto. Tiene eso. Creo que, de hecho, las notas de café y todo la encontrás mucho en la espuma. Es como el primer contacto que... El aroma. El aroma. Bueno, sabés que el plato que vamos a preparar hoy lleva el nombre de una cerveza, de la cerveza más popular en Irlanda, que es la Guinness Pie. Es el Guinness Pie o la... Ahí es un pastel. O una pie. O claro. Un pie. Es increíble que una receta lleve el nombre de la marca de una cerveza. Lleva el nombre ¿no? de una cerveza, que es la cerveza más popular en Irlanda. Y vos hablaste de la espuma. Es una cerveza que por lo general se toma tirada. Si la tomás en Irlanda, la tomás tirada. Si la tomás en alguna otra parte del mundo, por lo general te la sirven en lata en botella. Claro. Pero la tirada se sirve sin inclinar el vaso. El vaso se llena, prácticamente espuma. Se lo deja reposar. Se espera a que baje y se vuelve a servir. Y aunque vos estés en un boliche a las 4 de la mañana, esté explotado, el irlandés espera. Ortodoxo espera y no se hace así el coso, pumba, perfecto. Te lo sirve. No, es impresionante el respeto que le tienen a ese producto. Y nosotros hoy vamos a preparar un Guinness Pie que lo vamos a traducir en términos uruguayos. Me encantó. Vamos a ir por el lado de la cerveza artesanal. Y seguimos nuestro camino de darle empuje a nuestros productos. Exacto. Hermosos. Mucha cerveza. Yo me acodé, ¿viste, Jimmy? No sé si viste que... Estás acodado acá. ¿Cómo te llevas con el tema de la cerveza artesanal y el uruguayo? ¿La estás pidiendo cada vez más? Se vende mucho. Qué bien. Acá en Iber Park es la que más se vende. Sobre todo yo creo porque ha pasado esto de cofradías, ¿no? De grupos de amigos. Total. O grupos de artesanos que se juntan como un hobby a preparar su cerveza, logran un producto bueno que se termina embotellando y se termina vendiendo. Pasa mucho eso, ¿no? Y bien. La variedad, existe mucho. Che, probaste tal, probaste aquella, probaste esto, que era algo que, bueno, antes no sucedía. O y los eso clubes que te lo llevan a tu pero casa. Los clubes que te lo llevan, ni que hablar. ¿No estás en ningún club? Yo no estoy en ningún club. Porque te veía cara de club, no cervecero. Club, pero tengo mis hermanos de Tacuarembó, de Cabezas Villar, que son mis hermanos. Son un dueto. ¿Sí? Que fueron los primeros en llevar 11 tiros al interior. Bien. En el 2001. No teníamos ni disco y ellos nos llevaban a tocar. ¿Fueron a Tacuarembó? Fuimos a Tacuarembó, te estoy hablando, 2000. Nada, nos llevaban y nos trataban como si fuéramos los Rolling Stones. Increíble. O sea, les mando un beso enorme. ¿Ya existía ahí la cerveza, no? No, ni miras. Bolicheros, viejo. Estaba el Rorro y Guido. Guido era abogado y hace muy poco rompió todo y está los con libros. Es una mega fábrica ahora, la verdad. Y porque bueno. Está bueno eso, ¿no? Que a partir de un hobby, de una pasión y de una necesidad de encontrar en tu mercado una cerveza artesanal, terminas vos produciendo tu propia cerveza. Total. Eran grandes catadores, ¿no? Llegábamos y había vagones de cerveza esperándolos, así que siempre fueron grandes bien, consumidores. Hoy, bien, nos vamos a llevar cervezas negras
Mira, acá hay una cerveza negra. Esta es de Maldonado, si no me equivoco. ¿Y sabes lo que me interesa mucho de esta? Es que Maldonado. Es hecha a partir de avena. Bien. De avena, una cerveza negra, me encantó. Cuando ustedes lean el stout, es un tipo de cerveza, en este caso es hecha a partir de avena. Por acá tenemos otra que es de estilo belga, o sea, toman el estilo belga para preparar una cerveza en Uruguay. Así que me gustaría hacer como una combineta. Me encantó. ¿Y te llevas otra para el maridaje? ¿Sí? Para mí, excelente. Contento. Hoy tenemos Guinness Pie, plato típico de la cocina irlandesa. Tengo amigos irlandeses, obviamente todos muy cerveceros, así que dedicado para ellos. Y vamos a acompañar con una potato salad, que es una ensalada de papa, que siempre está ahí, es como nuestra mixta. Ahí va. En lo que sea siempre está. Carne, hola, papa, viene. Te veo con dos, así que yo me llevo dos. Una Dale, de la casa. Perfecto. ¿Sí? Me encantó. Excelente. Pronto. Nos vamos a la cocina. Y la cerveza negra, recuerden, no tiene que estar tan, tan fría. Sube un poquito los grados, o sea que es ideal para tomarla en invierno. Y si sos de maridar dulces, con un brownie, con un volcán de chocolate, con unos buenos bombones, hacete la parte del postre con una cerveza negra. Guinness Pie. Nos vemos ahora. Pablo, que corta como los dioses, que afila los cuchillos, que no va a ningún lado del mundo sin cucharas. Exacto, bien. Y hoy estás cortando la carne, que es una bola de lomo, una que bola es para de lomo. Nuestra Guinness Pie, y que es un corte entre el pino chileno y sí. Esto, bueno. Es verdad, un bocadito. ¿Un intermedio? Exactamente, un intermedio. Bien, es un pie que... originalmente el pie se puede presentar en fuente o en plato hondo con solamente una capa de masa. El pie americano, el apple pie, va con doble masa. Va con doble masa. Pero bien. La realidad es que esto va a ser algo que no lo vas a comer con la mano. Si bien es un pie, lo vas a servir con cuchara para presentar en plato. O también está el formato... ¿Dónde está mi ¿tú? Molde? Donde yo lo voy a presentar hoy. La tenía por acá... Me encanta cuando arrancamos con nuestras corriditas. Hoy lo voy a presentar porque voy a hacer exacto. Una preparación familiar con un kilo de carne. Pero también pueden usar las cazuelas individuales, las cazuelas de barro, como para presentar el pie individual. Está hermoso, eso está. Es muy lindo. Es muy cambiarte? De catering eso. ¿Querés cambiarte? Vos sabés que yo soy muy dócil. ¿Vos sos muy dócil? Si vos querés ir a... A mí me fascina. Tenemos cazuelitas de barro. Si vos querés cazuelita de barro... Yo hago magia, cierro los ojos televisión y pienso, Pablo quiere cazuelitas. Pablo, qué por pesado ejemplo, que está Pablo, una ¿eh? Fuente grande sería aproximadamente unas 4 cazuelitas para un irlandés grande que son bastante corpulentos. Y cuando yo cierro y digo 4 cazuelitas... ¡Qué aparezco bien! ¡Exacto! Con 4 cazuelitas, tamaño, porción... Irlandesa, ¿no? Porción porque grande. Así estoy viajando a un Irish pub. Así me veo yo pidiéndome mi porción individual con mi Guinness y la cazuelita rompiendo la masa, encontrándome con la sorpresa. Una masa que tiene eso parecido a la masa quebrada, tiene manteca y tiene huevo, que hace que esas masas que son realmente fáciles de romper y fáciles de mojarse en la cerveza. No, es increíble. Que se deshace y que queda como una cosa entre crocante y blando, muy, muy rico. A mí me gusta cómo te dispara. Voy a seguir picando, si no Pablo se pone a hablar y no pica. Es una realidad, estoy aprendiendo cada vez más. Es sí, verdad eso. Escuchamos a YouTube, que debe ser la banda más for export de Irlanda. Totalmente, al mundo. Totalmente. Después siguen los Cranberries, que sabés que es una de mis bandas. Sí, yo sé que sí, está pedido. De adolescente. Muy bien, creo que vamos a sonar también con un par de clásicos temas que han sido muy versionados. Hoy la música va a estar
Copada, copada, como siempre. Obvio. Pero hoy tenemos para los dos lados. Y el lado está copado. Te decía... Me decías. Pa, no sé. La verdad ya no sé ni qué te decía, perdón. Me re mareé. Yo no sé qué te decía. Vos estabas pensando en el Irish Pass. Estabas pensando en la Guinness. Estaba pensando en la Guinness y el Irish Pass. Y en la sorpresa de otro de los tantos platos que no he probado y no conozco. Y cómo algo que de repente te puede sonar familiar, como estar ahí a medio camino de un pastel de carne, algo parecido. Un Shepherd's Pie, que ya lo hemos hecho. Digo, hacer esta vuelta roja y mostrarle a la gente cómo podemos seguir innovando y tener este especie de pastel, pero con masa, ¿no? Es bien pastel más que tarta y tiene también una cocción de estofado. Entonces, si lo queremos así como describirlo, es un estofado que se esconde abajo de una masa. Es un estofado que se va a cocinar en cerveza negra, se va a esconder abajo de una masa, lo vas a llevar a la mesa... advirtiéndole al comensal que está caliente porque todos los vapores, todos los jugos van a quedar bajo la masa para que cuando lo quiebres y tengas esa cerveza negra recién servida que no se toma tan fría como la rubia. Me estoy posicionando ya, perdón. Que la vas a enfriar tipo a 7, 8 grados y que se consume mucho en invierno igual. Sí. El irlandés es muy guapo, los ves en los pubs, aunque haga mucho frío, están en la calle con su cerveza diaria. Otra partecita, ¿viste? Felices. Yo tengo el físico de un ruso y se ve que tengo el corazón de un irlandés. Es verdad también. Así que nada, sí, obvio. No, a mí me dicen irlandés, pero más por el tema del gnomo, en verdad. Ah, bien, bien, bien. Y también por el color Una rubio. Galera, color rubio, el eso rubio me han dicho mucho. ¿Te diste cuenta? Los claritos, ¿viste? Acá todo rubiecito. Sí, está bien. Me gusta que te des cuenta, está bueno eso. Voy a arrancar con la masa y me dejo de pavadas. Perdón, pero estamos tengo, en casa. Tengo harina, tengo sal y voy con el polvo de hornear. Pero tenés pinta de ruso, ¿eh? Tengo pinta de ruso, sí, ya sé, me lo vienen diciendo. Estamos escuchando a Dolores O'Riordan, que me fascina. Toda mi adolescencia siempre quise ir a Irlanda porque era fan de los Cranberries. Después tuve la suerte de que vinieron a Argentina ya en la segunda etapa de los Cranberries y los fui a ver. Alguna parte, estuvo alucinante. Encanta, así como la escuchás en los discos, así con está. Esa voz entre sufrida y entre sí. Llanto, lamento. Esa cosa que arrastran ahí la garganta. Muy característico, ¿no? Muy. Bueno, este tema, súper conocido, porque aparte también muchos temas que hablaban sobre las dos Irlandas. Después creo que vamos a sonar con otra banda que se llama Thin Lizzy, ahora que nombraste las dos Irlandas, que justamente Thin Lizzy unificó con sus músicos las dos Irlandas y además el bajista Phil era afrodescendiente, en verdad, y fue como el primer bajista de rock afrodescendiente irlandés que salió al mundo. En verdad que es así como dato. Ya me apuré banda, y te conté Thin Lizzy. Ah, no los tengo ahí. Ah, Finlis. Que después ya Pereda me lo va a hacer sonar. Che, ¿no te decepcionaron? No, bien. Funcionó. Escuchaba los Cranberries y de verdad. Me acuerdo volver por Puerto Madero caminando con mi hermana, cantando. ¿Viste cómo salí los conciertos cantando sí, feliz? Sí, estaba espectacular. Porque eso me pasó con Dolores. Bien, manteca. Siempre con una masa... Te pide manteca, nunca la derritas. La pones a temperatura ambiente, si sigue un poquito dura de más, simplemente esperás y la vas a trabajar con las manos. Pero nunca en micro porque cambiás la textura de la manteca y pasás casi a usar un aceite que no es lo que querés en este tipo de masas, en que querés que la manteca aporte, no solamente sea... uno de los componentes, sino que querés que dé textura para el trabajo de la masa. Una masa que lleva, en este caso, bastante manteca, querés que a temperatura ambiente nos aporte una consistencia para después poderla estirar bastante fría la masa. Si estuviera caliente, se te va a deshacer. Esto que estamos escuchando es Thin Lizzy. Contame de ellos. Una banda de 69. En verdad que hace esta versión de Whiskey in the Jar, que después hizo Metallica. Sí. Es una canción muy conocida, es una canción popular, que no... Esas canciones de toda la, vida de Irlanda, en verdad que no tiene como un autor. Ah, ¿viste? Bien. Tipo bien canción folk. Tipo de Gambler. Ahí va.
Esas que son que son de versiones. Ahí va, de autoría universal ya. Ahí va. Esta fue la, de las primeras versiones, en suena verdad. Suena bien popular. Sí. Thin Lizzy, un bandón. Después ya Pereda va a enganchar con la versión de Metallica, que fue como la más popular, es la más cercana en el tiempo. Increíblemente tenemos una banda uruguaya que también hizo una versión. ¿Qué banda? Pero le cambió el nombre y le puso Whisky en Uruguay, y ese cuarteto de Nos, en su disco Habla tu Espejo, y la hace Santiago Tabella. ¿Ya en la etapa más nueva del cuarteto? Sí, la etapa más nueva, sí, es el disco anterior a este, a la Apocalipsis. Creo que ya Apocalipsis Zombie. Este esto tipo que está de sonando... masas que la vas quebrando y vas viendo que queda como deshecha, que pensás, bueno, pero no se me va a unir. Si llegaras a ver que no se te une, después de trabajarla mucho, pueden unas gotitas de agua ser necesarias. Pero viste que yo puse manteca que estaba en trozos, que con el cornet la fui partiendo, la puedes hacer también como con cuchillito, y la vas a ir trabajando y vas a ir sintiendo que solita se va como formando. No son masas que se amasan en mesadas, son masas que solamente querés trabajarlas hasta que todos los ingredientes se liguen para luego enfriarla, y siempre la estirás en frío. Me voy a pasar a mesada para terminarla, pero no agrego más harina. Las masas me encantan porque aparte son muy ricas, y que también se usan mucho para algún tipo de tarta que lleve, por ejemplo, queso. Masas que después las vamos a pincelar antes de ir al horno con huevo, y que por lo general tienen que quedar como bastante doraditas. Vos estás cortando tus vegetales. Yo estoy en silencio porque estoy cortando tus vegetales para el estofado. Estoy imaginándome el momento del crack, rompiendo ahí, pa, y va cayendo en todos los jugos. Te conté que fui, que cuando me recibí de sommelier, en la carrera de sommelier vas como yendo por muchas historias de destilados en el mundo, y un capítulo muy importante es Irlanda, con su cerveza y con su whisky. Y terminé la carrera y me fui de viaje a Irlanda, no solamente a Dublín, sino a recorrer como la parte de la campiña. Bien. Y es como un mundo aparte, porque Dublín es demasiado internacional. Es como una polita, ciudad, sí, ¿no? Claro. Que por lo general, en el centro, que es toda la zona de Temple Bar, te encontrás con extranjeros que se fueron a hacer alguna temporada. Claro. A bares, a cafeterías, a bombonerías. Entonces, puedes estar en un bar con personas de todo el mundo al mismo tiempo. Qué divertido. Ya después la campiña son personas que hablan prácticamente otro inglés, preparan mucho pan. Ya, Mike. Súper los rasgos, muy característicos, mucho trabajo de campo, muchos animales, muchas parejas que se jubilan y se dedican a... Bueno, hablan gaélic, que es como su... un idioma mucho más antiguo. Gaelic. Se puede entender. Gaelic. Y hay muchas parejas que tienen sus bed and breakfast. Entonces vas viajando, claro, por Irlanda. Y vas parando ahí en para... En esos hoteles que te ofrecen cama y desayuno. Bed and breakfast. Parás a hacer noni, desayunar y seguís. Es un concepto muy lindo para el viajero. Sí. Es más barato que un hotel. Es un poco más... Tiene más confort que un hostel. Porque tiene, por lo general, los cuartos son privados. Y además, como decís, me imagino el contacto real con la gente de campo. Los desayunos con huevo y con salchicha. Qué preciosura eso. Esta masa que está divina y que bien fría la vamos a estirar para cubrir nuestros pies. Muy bien. ¿Sí? Importante, no trabajarla mucho más, no darle más calor. Porque recuerden que cada vez que estamos amasando, estamos dándole calor corporal a la masa. Por eso la trabajé con manteca fría, porque ya con mi calor de las manos era suficiente para poderla trabajar y que quede así linda. La voy a enfriar hasta último momento. Y como voy a hacer cuatro cazuelitas, cuatro pies,
4 Guinness Pie. Voy a enfriarla ya en sus porciones. Porciones pochas, vale decir, ¿no? Yo sé que estamos sí. trabajando con un kilo de carne y aproximadamente como unos 600 gramos de vegetales. Tenemos. Y vamos a ir con una porcioncita de unos 400 gramos, que para el frío irlandés va a ir muy bien. Con cervecita, todos, no hay manera de perder. Vegetales que los estás cortando bien rústicos. Sí, rústicos. En este caso no estamos utilizando ni brunoise ni nada, medio grandecitos. Que se vean todos los tropezones cuando partamos la masa. Cuando nos deslumbremos con el contenido, con la sorpresa, que esté todo ahí. Es una carne que la vamos a estofar, que la vamos a trabajar, a cocinar con cerveza negra. Capaz que conocen, por ejemplo, el Bif Bourguignon, que tiene su semejanza en la preparación antes de ir a la masa, que se cocina con vino tinto, en este caso, algún tipo de alcohol, que se va a evaporar el alcohol y le va a dejar como toda su sustancia. Se usa, y la cerveza negra le baja un gusto divino. Se usa también harina, también, como el Bif Bourguignon, ¿no? Como espesante un poquito. Como agente espesante, sin aportar sabor. Yo me voy a la heladera. Espectacular. La masa reposa el tiempo que te lleva preparar tu estofado. Bien. Un estofado con hongos, además. En este caso, hongos secos, que ya los tenemos hidratando. Pueden ser hongos frescos, hongos secos. Nosotros hoy vamos con hongos secos, que tiene un sabor increíble y que también va a ir súper bien con esas notas de chocolate y de café de la cerveza. Está bueno tener en cuenta que cuando hablamos de bebidas que tienen un sabor A, una nota A, no significa que en la producción de esa bebida se colocó el chocolate o el café. Si bien hay hoy en día cervezas experimentales que lo están haciendo y que está buenísimo, lo que se buscó cuando se empezó a hablar más de la cata de las bebidas alcohólicas, se buscó un lenguaje universal, un lenguaje que, si yo quiero describir la nota de esta cerveza, buscar algo que todo el mundo fuera a interpretar, un sabor ya conocido por alguien. Entonces se fueron encontrando las notas a esos alimentos que ya se conocían como descriptores de un aroma en la cerveza, o en el vino, o en una bebida alcohólica. Espectacular. Yo tengo después, o sea, me quedo así sorprendido está, porque... Está además bueno, que está bueno, cuenta, fíjate, ¿no? Porque... Pero además acá te deberían estar pagando todo, porque esto es... Esto es, che, no tienen, esto es pavo, no, mirá no, que... No tienen que ir acá a la Facultad de Química, porque acá me tienen a mí. ¿Quién me invirtió todo? Pam, pum, y nos está regalando información, pero increíble. La realidad es que viste que siempre te queda como esa duda. Bueno, yo pienso, ¿no? La verdad que no, o sea, me imaginaba, pero estuvo muy bien explicado, la verdad. Me gustó mucho. Recuerda, pero no significa que tiene tenga, como claro, ingrediente. Exactamente. De hecho, en el caso de la cerveza negra, lleva los mismos ingredientes que cualquier otra cerveza. Lleva el lúpulo, lleva las levaduras, lleva la cebada malteada. Y lo que se hace es tostar más la cebada y a partir de ahí sale la cerveza más, con más color. Con más color. Y con esas notas bien atostadas, a café. Excelente. Bueno, tengo, mirá. Estoy más que divino, pronto. Ya está. Divino, vegetales que están divinos, así que... Tengo mantequita acá, vamos a usar de materia grasa esta vez. Arrancamos, vamos a usar mantequita. Súper pocho lo que recuerdo de todos esos desayunos irlandeses. De papa, de salchicha. No salchicha chica, sino más parecida como un chorizo. Pero también sí. Se le dice sausage. También más blanca, más parecida entre... ¿Qué? ¿Butifarra? Más parecía una butifarra. Ah, mirá. Me leíste. Más parecía una butifarra, huevos siempre presentes. Claro. Mucho pollo frito también. Se ¿y esa a qué hora más o menos? ¿A qué hora a la mañana, a la mañana. A la mañana, power. Temprano. Power. Pero es medio como España también que meten, ¿no? Viste que el español desayuna a las 10, a las 11 te mete una claro. Tapa, almuerza no, a las 12. Acá no meten tanto porque igual se cena temprano. Está, claro. Y hay una costumbre que tiene el irlandés que es entre el trabajo y su casa, siempre obligado, hace un stop en un bar y se toma una cerveza. Acá también hay no irlandeses que también lo hacen.
En el MAM también hay un lugar divino para tomarse unas tapas antes de llegar a casa. Pero parece que es una costumbre muy linda, ¿no? Porque una vez que llegás, hace tanto frío que ya no salís. Ahora, llegás ya un poquito tipsy, como dicen... Ya como para ir terminando el día. Un poquito tipsy, y ahorita se ríe. Kinda tipsy. Pero bueno, es como costumbres. Y además, vale decir que todo irlandés que conocí, 3, 4, 5 cervezas como mínimo si nada. Para empezar a hablar. Un matecito para ella, tomo unos mates. Tal cual, tal cual. Es como la merienda. Bueno, vamos en manteca. Bien. Y en manteca vamos a ir con los vegetales. Muy bien. Vamos a luego sellar la carne, te quedó divina la carne. Mirá, Agus, cómo fuimos con un trozo, que recuerden que la carne siempre va a reducir un poquito el tamaño, pero es bien pequeñita. Para que no tengas que cortarla, para que en bocadito sea agradable con una cuchara o tenedor. Grande, ir comiendo. Gracias por confiar en mí. Está precioso, divino. ¿Tenés acá? ¿Qué hongos compraste hoy? Hoy tenemos un porcini. Un porcini y un... Un shiitake. Exacto. Este. Divino. Preciosos. Espectacular, me había mareado, gracias. Los shiitake se los parto en cuartos. Dale, me encantó. Podés ir si querés también con algún... Aprovechamos, como en este programa se hace mucho fondo, aprovechamos un fondito también para hidratarlos. Ah, divino. Un poquilín, bien. Por eso es lo que hidratás hablamos siempre. El fondito mismo. Es bueno tener siempre algún fondito, viste que... Como algo siempre yo voy lleno de fondos y la verdad que te haciendo una preparación te lo levanta mucho. Voy a ir como hasta la mitad en algunos, me parece, más que cuartos. Sí, claro, son chiquitos, obvio. Y aparte me gusta que en este caso es un pie... que no va a tener un relleno como serían los rellenos nuestros de tartas, que están todos como compactos, sino que es un relleno que va a quedar bastante jugoso y bastante tropezado. Espectacular. Agregamos las cebollas, estoy agregando las zanahorias. ¿Cómo te llevas con YouTube? Bien, porque encuentro un montón de cosas, todos los videos que busco y eso los engancha a todos. ¿Eh? ¿Cómo estuve? Estuve muy bien. ¡Pasa! ¡Vamos arriba! Estuve espectacular. Denme para adelante. Agrego el ajo con aceitito. Tuve mi época un poco más punky y al principio como que no. No. Como que no me gustaba, pero uno cuando va envejeciendo y va aprendiendo. Va aprendiendo a escuchar. El músico por lo general no lo quiere hasta que, ¿no? Viste que sí, uno va escuchando algunas cosas. Al principio me parecían un poco vendehumos y después me di cuenta que nada que ver. Y además, ¿dónde están? ¿Y dónde han llegado? Y la voz gente de que Bono... sabe muy bien, la voz de Bono es muy particular. Lo fui a ver en Buenos Aires, al estadio... Al estadio, River Plate. River Plate. Ahí va, sí. Al Monumental. A cancha, divina su voz. Pero viste que te genera, vos hablas con otras personas y a veces genera como eso amor, odio. Eso es una persona que genera como dos bandos. A mí lo que me gusta mucho de Bono es como toda una parte, lo que hablábamos hoy, antes, hace un ratito estábamos hablando de Morrissey, esos músicos que, además de llegar a cierto punto en su carrera, a un lugar de fama, aprovechan ese lugar, no solamente a nivel como económico, sino lo aprovechan para... evangelizar con lo que son sus principios, con lo que es su filosofía. Bono también es súper ambientalista, tiene una línea de ropa, creo que no usan nada de cuero, es como muy animal friendly. Sí, es muy conocido Bono, o sea, que no conoce YouTube, sabe. Me gusta mucho como esa filosofía de él. Y su voz tiene un pinche ahí especial, increíble. ¿No? Increíble, no, la verdad que sí, han hecho... Hay clásicos para toda la vida de YouTube, así que... YouTube, vamos arriba, bien, con todos. Voy a poner un poquitito de sal. Vamos con un poquito de sal. Acá no vamos a cocinar mucho, solamente querés transparentar. Transparentar, que cuando vos me que digas, un poquito. Yo dejo esto acá. Vamos con la carnecita. Momento. Divino el de agregar la carne. Hacemos un poco de espacio. Ahí ya vamos viendo cómo llegó. Para conocerse con los vegetales, dejamos un poquito de lugar para que selle. Fundamental en la carne, ustedes que se impacientan
que tiran un trozo de carne y que lo empiezan a mover para acá, para allá, para arriba, para abajo. No se enloquezcan, denle tiempo a la carne. Si queremos sellar la carne, la ponemos y no la movemos mucho. Dejamos que caramelice, que se produzca esa reacción de Maillard. En este caso, tenemos un fondo, está un poco más líquido, no vamos a lograr una gran caramelización. Pero cuando trabajamos con carne, pique a la plancha para que quede bueno, lo pones y por lo menos esperar 3 minutos que haga una buena sellada. Claro, al principio no parece que todo el tiempo, ¿no? Parece que se pega al principio. Loco, todo el tiempo, ¿no? Y empieza a perder y mucha sal, y empieza a tirar el jugo y se empieza a quedar medio hervido a mitad de camino. Se pone la carne, se deja ahí, que descanse, que selle, que parece que se pegó. El primer paso se pega un poquito y después se empieza a desprender sola. Piquecitos. Bueno, yo estoy con un queso rallado. La receta pide un queso irlandés, más picantón. Yo acá lo adapté con un Colonia bastante fresco, sin mucha madurez. Muy bien. Y este es el momento en que se pusieron más punks los cranberries. Me gusta esta etapa. Me gusta adelante, mucho. ¿No? Y ella muy, muy... Ella tiene una personalidad así muy punky también. Salvation, que fue el tercer disco de la banda, que ya hicieron como un cambiazo, venían como más melosos. ¿Cómo me gusta, Jimena? Hasta que se pusieron. Bien ahí. Bien más ahí. Punk, ¿eh? Bien ahí. Cambiaron la tipografía de los discos, cambiaron como la onda. Venían de dos discos divinos, que era siempre en el mismo sillón, como que la misma estética, y ahí como que rompieron un poco. Pusieron la chaqueta negra y a darle. Y aparte Dolores, chiquitita, Dolores Sorrió tan chiquitita como la pogo? Vez. Sí, sí, a full. ¿Hiciste en el Monumental? Panquea, full aparte. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ah, qué bien. Bien. Bueno, lujo. Un queso Colonia que va a ir entre la carne y la masa. Bien. Yo lo vi el queso hoy, no pude preguntarte y no quise porque lo quería hacer en vivo. Es decir, ¿dónde va el queso? ¿En qué momento va el queso? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo estás de manteca ahí? ¿Tienes una buena cantidad para que selle? Lo que estamos buscando acá es que se selle para luego terminar de cocinar. Ya en el medio líquido que es. Tenemos. ¡Buah! La elegimos hoy especialmente. Mira, así. Con esta cazuelita. Así. Con esta jarrita. Así. En el Irish Pub. Como para empezando un poquito. Esta es la medida que toman allá. No, ¡claro! Mentira. Que hablaba Jimé hoy. Es una pinta. Te cuento además. Aparte se pide ya de a pintas. ¿Qué pinta es? Ah, pinta bien. No es para vos todavía. Te digo porque ya te veo ahí acomodándote. Bueno. Ahora sí, voy a dejar que se conozcan un poquito. Estos pasos son de unos 300, así que vamos a ir con más o menos unos 600, 700 de cerveza. Muy bien, espectacular. Estamos como para ahora. Voy a colocar romero. Bien, bien. Y el romero, recuerden, es una de esas hierbas que... que son duras, que no se colocan frescas al final, sino que las usas más para la cocción, para el estofado, para que se vaya liberando los aromas. Extraemos el aroma. Entonces, amo el aroma del romero fresco. Y qué bueno que es porque crece, él crece. ¿Estos son de mi huerta? Son de mini huertas. ¿Son de mini huertas? Claro que sí. Divino. Voy a colocarla y también vos sos como el responsable de ir midiendo hasta dónde querés llegar con el aroma del romero. Perfecto. Podés elegir, bueno, arranco, sí, porque... el primer proceso y después la retiro. Bien. Porque lo que quiero que se resalte más es la cerveza. Vos ahí lo vas midiendo. Para el que no usa por lo general el romero, saber que también es invasivo. Tiene un aroma... Exacto. Divino, va muy bien también con el cerdo. Es muy amigo del cerdo, por lo general el romero. Pero demasiado romero. A quien no le gusta, le complica. Aparte, puede complicar. Acá lo que queremos que más resalte... Son las dos tostadas de la cerveza, así que vamos a hacerlo como controlado. Perfecto, así que me pareció bien. Ahí, yo voy con los honguitos, me parece. ¿Vas con los honguitos? Yo diría, sí, que termine de sellarla. Dale, perfecto. ¿Sí? Porque cuando agregamos hongos, ya agregamos un medio líquido y queremos primero sellar, pasar la harina, que es el agente espesante, que se selle, cosa de cocinarla cada vez que agregas harina o almidón. Querés asegurarte que se cocine y que no te vaya a dejar como ese gusto a harina. O sea, sí, está presente, pero no está presente a nivel sensorial. A nivel gusto, sino sí en textura. Y eso acá contigo aprendí. Contigo aprendí. También yo era muy, a veces, de poner muy, muy temprano los hongos.
Y es verdad que en el momento justo, que queremos que se cocine bastante, y un honguito. Está bueno que no pierda tanto, claro, sí, que no pierda tanta textura, que no quede tan babosón ahí, no es verdad. Claro. Yo diría ya moverla y agregarle la segunda parte cuando ya esté todo sellado. Ahora acabo de subir también un poquito el fuego, lo iba trabajando despacio, tenemos mucho líquido también. Sonidos, aromas. Sonidos, la carne que ya está sellada, que la sellamos con materia grasa para conservar su líquido. Sellarla es cocinarla solamente por fuera para que luego, más lento, en el líquido de la cocción que va a ser la cervecita, se termine de cocinar. Lo que haces es asegurarte que no quede seca, que quede tiernita y húmeda por dentro. La tenés bien sellada. Sí. Ves que ya no hay ninguna parte roja. Vas a ir con la harina. Muy bien. Y la harina la agregás y así rápidamente te pones a cocinar. Vas a ver, no te asustes, vas a ver que se forma como una especie de engrudo, que es normal y que querés cocinar bien para que la harina no deje gusto. ¿Ven que se empieza a evaporar? Si ven el fondo de la cacerola, mirá. Está todo bastante sequito. Terminas de cocinar esa harina. No agregues el líquido antes de tiempo, porque ahí sí corres el riesgo de quedarte con gusto a harina. Y cuando agreguemos vamos a levantar el fondo también, ¿eh? ¿Vos estás deseando? ¿Vos estás deseando? Me encanta ella, me encanta cómo le empieza a salir en el tono. ¿Vos estás deseando, eh? ¡Vamos! Pablo, Pablo, respeten a Pablo. Se llega a ver, Rafa, ahí vos lo ves bien, el sellado junto con la harina, que ves así que quedó como la capa, como recubierta la carne, con ese engrudito. Que yo lo hago mucho esto, bueno, el bif bourguignon es un paso obligado. Obligado. Si quiero hacer un día, por ejemplo, un stroganoff con menos crema y más leche, en vez de agregarle una salsa blanca o un almidón después, lo que voy a hacer es esto. Perfecto. Y después agregar mitad crema y mitad leche si lo quiero hacer con más livianito. Muy bien. Está bien, yo a veces lo hago también. A veces los trocitos de carne en una bolsita o algo con un poco de harina. A veces me gusta como, ¿viste? Pasarlos todo, que agarren toda harinita. Le saco un poco el excedente y después los agrego. En secos. En secos. Super, y vas directo a una materia grasa. Exactamente. Manteca, aceite, divino. Yo Nos creo fuimos. Que es el momento. Y esta es música. Mira, voy a sacarte. Ya aromatizamos. Ya el romero fue dejando su rastro. ¿Dejó algún tropezoncito? Lindo. A mí me gusta, ¿sabes? Y acerca la cámara y el micro, porque el momento que agregas esto a mí me fascina, la música. Voy. Y Pablo. Ah, ese momento, ahí, me fascina, burbujea la cerveza, empieza a trabajar, empieza a dejar su gusto. Y para quienes tienen miedo cuando cocinamos con alcohol, siempre está la pregunta de, bueno, pero a mí no me gusta la cerveza, no me gusta el alcohol. El alcohol es la sustancia más volátil de las bebidas alcohólicas, va a ser la primera en evaporarse y lo que va a quedar es el sabor. Ahora sí, tapamos un ratito, después abrimos, pero acá vamos a tener por lo menos unos 20, 25 minutos. Que reduzca, que se conozcan bien. La segunda cocción, recordemos que va a ser en el horno, pero esta primera, en la segunda parte, cuando ya esté como todo bastante listo, agregamos los hongos. Los honguitos ahí. Porque es lo mismo que en el risotto. Ya se hidrataron, querés mantenerlos, no querés que se deshagan, entonces lo dejamos marchando, tapamos y te... Te voy a servir una cerveza para vos. ¡Bum! ¡Yo la acá! ¡Bum! Perfecto, vamos. Dale. Con todo. Me encantó. Ya volvemos. Flavor, like Stephen King writes horror. If I was a Jew, then I'd light a menorah. I got thumbs for ya. Excuse me, señora. Are you a horror? Mira qué espectacular. Ah, esta es la gloria. Además, la nota del chocolate prevalece frente a todos los vegetales. Podemos probar. Mirá qué color, mirá qué consistencia. Sabes que mi momento, Pocho. Dos cocciones. Arrancamos con la olla tapada. Eso. 20 minutos más o menos. Después tapamos, que reduzca, que concentre. ¡Uh!
Divino. Espectacular. Es el momento de que jueguen los hongos. Se siente ese chocolate, se siente el café. El romero aparece al final. Voy con un poquito de pimienta, si te parece. Muy bien. ¿Sí? Yo voy a tirar después. Hiciste. Tres gotitas de sal. Primero cocción tapada para cocinar y después... Después de tapada, para que reduzca, reduzca, reduzca. Y agarre esta consistencia hermosa. Divino. Voy con líquido, con todo. Somos así acá, ¿verdad? ¿O no? En realidad, como ya lo vamos a poner... Bien, saco. Tenemos... Porque ya vamos a armar. Ya vamos a armar. Mientras vos perfecto. Vas, yo voy a estirar. Porque ¿sí? tiene una cocción también en el horno, así que está bueno. No queremos que haya como mucho líquido de más. Igual ese líquido lo guardás para... Sí, sí, sí. Para el risotito de mañana. Exacto. Pero no querés pasarte de líquido. La masa fría la voy a estirar. Miren qué divino es trabajar este tipo de masa quebrada cuando está bien fría. Es fácil. Es súper agradable de estirar, de trabajar. Se trabaja fácil. Y estamos escuchando a los Guns N' Roses. Contame la conexión. La conexión es que se acaba de acordar, porque yo la verdad no me acordaba y es mérito de Sick Boy, Álvaro Pereda. Nuestro DJ que tanto ameniza. Sí. Que Axel, así me salió, Axel, es irlandés. Así te lo digo. Axel es irlandés. Porque no es Axel Rose, obviamente. ¿Cómo era, Alvarito, si estás ahí cerca de un micrófono, me dijiste hoy? Baileys. Algo así. Axel Baileys creo que fue que me dijo, Alvarito. Dato no menor. El nombre Dato de no menor. Un licor de... Irish Cream. Irish Cream, mirá, justo. Que es una crema de, en base a whisky. Es rico el Baileys, ¿eh? ¿Te gusta el Baileys? Me gusta. Me gusta mucho de bajativo con hielo. Con hielito. Con hielito. Y es una crema de whisky. Perfecto. Tenemos una ensaladita de papa también para acompañar. Siempre está la papa presente en la comida salad. Irlandesa. Potato salad. Contame cómo la vas a hacer. Perfecto, tenemos... Algunos... Ya tenemos papitas servidas, cubeteadas, medias grandes, medio rústico. Las cocinaste con piel, después las cocinamos las con pelaste. Piel, para que no absorban más líquido de lo necesario. Vamos a enfriar, las pelamos en frío. Tenemos una mayonesita, en verdad, en este caso hicimos una lactonesa. Saben que nosotros no somos de consumir productos procesados si lo podemos hacer casero. Esto se hace una lactonesa, se hace con leche. Y se le va haciendo una emulsión con aceite. El mismo procedimiento que una mayonesa con huevo. En este caso se hace con leche, por eso se llama lactonesa. Y veo que usaste aceite de oliva, por eso hacemos, el color, verde, el color verde lindo para de esa mayonesa, sabor. De esa lactonesa. Tenemos eyalot picado bien, bien chiquito para unos crunchies. Pepinillos, los pequeñitos, cortados en rodajas y alcaparras. Todo esto, tremenda ensaladita para acompañar una comida que es, tiene un contenido graso, tiene como algo ahí, te ayuda a limpiar el paladar, a dejar descansar un poquito. Y papa y carne siempre funcionan. Siempre funciona, exactamente. Bueno. Te paso unas... Ahí va. Cebollín. Perdón, eyalot. Eyalot. Ahí tenemos. ¿Cómo viene ahí? Esto es una cosa. Me quedaría así todo el día. El hongo ya se fue como mezclando muy bien. Aparte los colores como que acompañan mucho. El color carne, el color de la cerveza negra, el de los hongos. Un tacho de sal estoy poniendo. Unos punchis de vinagre. Poco vinagre, ya tenemos alcaparra, tenemos pepinitos también chiquitos en vinagre. Poquito... Es una ensalada típica también como para Navidad, para verano, ¿eh? Para sustituir un poco la ensalada rusa, para hacerle tu cambio, para hacerte una mayonesa hecha por vos, casera. Le vas a dar un gusto distinto, un toque nuevo. Y le vamos a poner tres cucharaditas de lactonesa. Y siempre que estén condimentadas, llevarlas a la mesa ya condimentadas, ¿no? Exacto. Hacer un rico aderezo. Además, en este caso la vamos a comer toda, tenemos un gran equipo, así que... Nunca sobró nada. Nunca. Nunca. Mirá. Jamás han dejado nada.
que se conozcan bien todos. Siempre una ensalada, la aderezás unos 10 minutos antes de ir a la mesa. Un dressing casero, un dressing hecho por vos, que le dé un gusto especial a tu ensalada y que la haga única. Siempre preparás en un bowl, condimentás bien, no te preocupes por ensuciarlo. Exacto. Para después pasarte a otro y presentarla. Oh. Tiene muy buen aroma. Muy buen aroma de vinagre, va a ayudar a cortar eso en el paladar. Si hay un exceso de grasitud. ¿Voy? Me trajiste esto divina, pero mira, seguí con la... Divino. Espectacular. ¿Te quedó un pepinillo ahí abajo? Ahí va. Bien. Muy bien. Potato salad lista. Y bueno. Quiero que me llenes estas cazuelitas. Recipiente hondo, puede ser un plato hondo, puede ser un ramequín más pequeño, el mismo en el que cocinas el soufflé. Asegúrate que sea resistente al horno. Me gusta que esté bastante rellenito y después que me pongas un poquito así como de la reducción de la cerveza. Muy bien. Ahí estamos bien. Divino. Me encanta porque abajo de la masa va a empezar a pasar ese burbujeo. Me encanta la textura que tiene. Este es el momento entonces del queso, ¿verdad? También. Está antes de la masa le ponemos quesito. Tengo la masa que la estiré bien fría, que le corté el diámetro de los recipientes. ¡Ah, qué delicia! Le voy a poner así como un tropezón. No una gran cantidad, es como un buen tropezón. Y acá, lo que hago es... Acá puedes ir con los dedos, puedes ir con un tenedor si querés. Te divierte con tenedor, te divierte con dedo. Con deditos. Acá vas a presionar asegurándote que la masa con su propia materia grasa se adhiera a la cerámica del recipiente. Esto está espectacular. Esto de adherir masa al recipiente, a la cazuelita, era lo que más me divertía. Y te asegurás que el... borde quede bien aplastadito de forma que selle y no permita entrar el calor. Lo que sí vas a hacer es algún cortecito que es como la válvula de escape, ¿eh?, de los vapores. Y este tipo de masa siempre queremos darle brillo. Así que vamos a ir con un poquito de yema. Vamos a pincelar con yema. Tenemos el horno precalentado a 180 grados. Y esta es la segunda parte de la cocción. Y la terminación de nuestro bean pie. ¿Metés una asadera? ¿Cómo no? Así ya la llevamos al horno. Y mientras te llevo a la asadera, te voy a tirar dos números, dos cifras. A ver. 10 millones y 9 mil. 10 millones son los vasos que vende por día Guinness. Por día. 10 millones de vasos. De pintas de cerveza. Exactamente, 10 millones. Y 9 mil fueron la cantidad de años por lo que Arthur Guinness... en 1750, por ahí, alquiló el local, donde actualmente, hasta el día de hoy, es la fábrica. Cervecería. Está la cervecería. Le dijo, che, arreglamos un alquiler, mirá, si te pago 9.000 años, ¿en cuánto me lo dejás? Imagínate, buenísimo. 9.000 años. El tipo, el propietario, se pensaba que estaba haciendo el negocio de su vida, ¿por cuánto va a estar? Toma, porque bloqueate eternamente, si querés. Es lo bueno que está, me gustaría saber cuando llegue el año 9.000, desde que empezó, a ver si alguien le va a ir a decir. ¿Tenemos una idea en qué año estamos? 1753, ponele. Oh. Ahí. Tenemos un rato, pero qué bueno. Bueno, vamos. No sé con qué interés habrán negociado, pero me parece que le salió mejor a Guinness. ¿Qué te parece? Espectacular. Venga usted para acá. Tenemos estas marchando. ¡Woo! Súper burbujeadas,
Qué buena pinta. La concentración total de calor que pasa debajo de... Y llegás a ver ahí... Esa cervecita que se intentó escapar, que volvió. Qué bien, qué buen plato. Y si me pasas ahí esos platitos, ya nos vamos a la mesa. ¿Cómo no? ¿Vas ahí? ¿Vamos a la mesa? Vamos a la mesa. Hoy súper comida, ensalada pocha, súper. Andás yendo, que ¿sabés qué? Pie. No te puedo dejar tirada, amiga. Un buen maridaje. Te hago... Bueno, vale, ahora que me hice acordar, está bueno decir que el Día de San Patrick, cómo se ha adaptado y adoptado por Uruguay, es un día... Ah, es increíble. ...que se sale, que se escuchan gaitas... Me gusta a mí curtir San Patrick, ¿sí? Por lo general yo lo todavía no he metido San Patrick, y pero se arma tremenda movida. Hay un par de bandas muy conocidas de gaiteros. ¿Los de Casal? Es un los grupo, Casal, ¿no? Los Casal, no sé por qué, pero los Casal. Bueno, en el Irish Pub siempre están, en el Shannon. Me gusta curtir. Es como un poco más de cultura que se va adoptando. Está buenísimo. Y hoy en día, bueno, a partir de una celebración cervecera, se empieza a escuchar nueva música, se empieza a conocer historia. Así que divino. Está buenísimo. Viajemos, querida. Poca espuma porque es maltita para ti, para cuidarte. Exactamente. Yo, bueno, me voy a dar un lujo con mi cervecita divino. Negra. No puedo creer qué buen momento. Muchas gracias. Primer Guinness Pie. Primer Guinness Pie. Placer. Y bueno, como en casa. Me gusta lo rústico. Me gusta un plato que... Hay mucho que tomas malta. Muy rico. Bueno, bien. Salud. ¿Hace mucho qué? Hace mucho vos que no tomabas malta. Y a mí este tipo de platos sabés que me pueden. Por lo tanto, para que no me olvide de todo lo que estamos haciendo juntos, una foto más. Perfecto, pronto. Y sí, voilà. Y este es el momento fascinante en que uno... Abre la puerta al paraíso. ¡Oh, muy bueno! Yo quiero también ese momento. Permiso, ¿hay alguien? Siempre hay que avisar que está caliente en casa, al comensal. Está caliente de verdad. Pero mirá, Agus, ¿llegás a ver ahí? Este juguito. Está calentito. Viste que la masa tiene como esa crocante por fuera, adentro queda tierna. Mojale pancito. Y se embebe en la cerveza. Muy bueno. Qué pocho, ¿cómo no salir bueno estos irlandeses? No. Con este Guinness Pie, con cervecita. Pero viajé, mi corazoncito, allá, en Irlanda. ¿Te fuiste a Irlanda? Sí, me fui. Y además estamos escuchando un tema de los Guns, que tiene algo que ver también, es gastronómica la tapa de este disco. Sí, claro. Es el espagueti. El espagueti. Así que este tipo de plano así es como... Gol, cierre broche de oro. Salud, amiga, una como vez más. Como siempre, placer cocinar juntos. Muchas gracias. Ojalá que se hayan inspirado. Recuerden que nos encontramos todos los días a las 20 horas para darle la vuelta al plato. Y váyanse a Irlanda con nosotros, prepárense Guinness Pie, porque está buenísimo, porque es comer la misma carne que comemos siempre, pero en otro formato, con una rica masa y casero. Porque casero es mejor. Bien ahí, excelente. Sí, voy a empezar a tomar manta.